Una de las preguntas que más hemos recibido cuando hablamos de mejora continua, ya sea mejoras rápidas, mejoras largas, 5S, entre otros, es una pregunta que tiene que ver con el sistema de reconocimientos para promover la mejora continua en tu organización. Entonces, el día de hoy queremos platicar contigo sobre algunos tips o recomendaciones que queremos hacer para que tú, en conjunto con el área de recursos humanos y, por supuesto, las áreas de excelencia operacional, las áreas de calidad, mejora continua, entre otros, puedan contestarse preguntas como: ¿cuál es la evaluación del desempeño de la alta dirección y de los niveles gerenciales? ¿Cuál debería de ser la evaluación del desempeño de los mandos intermedios y supervisores? ¿Cómo debería ser la evaluación y reconocimiento de las puras ideas antes de que sean implantadas? ¿Podría haber reconocimiento económico, reconocimiento honorífico, reconocimiento en especie? Y también, ¿cómo influyen los reconocimientos asociados a presentaciones o foros internos, hacer que tus mejoras también sean escuchadas en foros externos? ¿O por qué no ser reconocida la mejora continua en tu organización en un concurso nacional o un concurso internacional? De todo esto hoy, sistema de reconocimientos para promover la mejora continua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata y uno de los temas que más nos preguntan cuando hablamos de mejoras rápidas, proyectos de mejora, métodos de solución de problemas, métodos de diseño, inclusive temas como 5S, es recurrente que nos pregunten cómo dar un reconocimiento o tener un sistema de reconocimiento solamente para la mejora continua. Entonces, el día de hoy queremos abarcar contigo una serie de tips. De hecho, son nueve tips con los cuales podríamos nosotros entablar un primer diálogo dentro de tu organización con las áreas responsables también de los sistemas de premios y reconocimientos, no solamente para la mejora, sino en general dentro de la organización. Y esto tiene un racional. ¿Cuál es el racional? En primer lugar, es que existen una serie de mejoras en cualquier empresa o institución, pública, privada o social, pero estamos muy acostumbrados a que hay que darle premio solamente a las iniciativas de mejora. Si tú estás pensando que solo hay que ver cómo reconocer las 5S o cómo reconocer los equipos de mejora o cómo reconocer los equipos de Lean Sigma, Six Sigma, entre otros, pues estás perdiendo la oportunidad de diseñar un sistema mucho más grande en donde no solamente se vean las iniciativas de mejora continua, sino también los esfuerzos que hacen las empresas cuando hay hallazgos, cuando hay desviaciones basadas en los sistemas de gestión. ISO, eso y aquello, digo yo de broma, ¿no? Pero se hacen muchas mejoras y nunca son documentadas y tampoco son reconocidas. Las áreas de seguridad e higiene también hacen mejoras y comúnmente no se ven las mejoras de seguridad como parte del conjunto de todas las mejoras que hacen las organizaciones, por ejemplo, para mejorar su productividad o su eficiencia. Entonces, las áreas de calidad tienen un nivel de divorcio con las áreas de seguridad. No se diga con las áreas de mantenimiento, que también ejecutan muchas mejoras todos los días, y el nivel de documentación y de reconocimiento de estas mejoras es muy bajo. Y así podríamos hablar de TI, podemos hablar de la ingeniería de procesos hoy, que está muy metida con la parte de automatización, están metidos con la parte de algoritmos y demás. Y también con las áreas de ergonomía y los proyectos estratégicos de las organizaciones, que lo que buscan es incrementar la productividad, el OEE, mejorar la vida útil de los equipos, ser más productivos, ser más rentables, pues ser más competitivos en general. Entonces, estos grandes proyectos estratégicos también se desglosan en proyectos más pequeños, más manejables a lo largo de un año, y no se documentan como mejoras. Entonces, se pierde esa oportunidad también de poder tú tener un catálogo de todos los casos de éxito que se llevan a cabo en la organización. Entonces, como eso, cuando hablamos de un sistema de reconocimientos a la mejora, pues estamos hablando no solamente de las mejoras o iniciativas de mejora continua, sino de tener un sistema que permita capturar pues todas las mejoras y además todas puedan ser evaluadas y puedan ser reconocidas. Yo te recomiendo que veas nuestros webinars. Tenemos webinars donde hablamos de cómo deberían de ser los métricos en términos de la mejora continua.
tenemos que checar también, te recomendamos webinar donde hablamos de cómo manejar tus indicadores en un proyecto lógico. Estos dos webinars nos ofrecen una gama importante que te permiten a ti también entender cómo poder ir diseñando sistemas más allá de lo que hoy te podamos nosotros compartir. Pero como ejemplo, tú podrás ver que nosotros siempre hemos dicho que hay dos grandes maneras de generar cambios o mejoras. Uno es a través de la solución de problemas y otro es a través del enfoque de diseño o de innovación, como muchos de ustedes lo ubican. Pero solamente dentro del marco de los procesos o proyectos de mejora continua a través de la solución de problemas, pues va a haber empresas que están utilizando diferentes metodologías o diferentes modelos, que pueden ser los de 8 pasos, QC Story, ruta de calidad, mejoras rápidas, Just Do It, 8Ds, Quick Response, Six Sigma, Lean Sigma, The Mike, Evento Kaizen. Pero hoy las organizaciones también están utilizando métodos que no solamente son de solución de problemas, sino también tienen que ver con la generación de cosas diferentes. Hacer las cosas a través de un proyecto. Sabes dónde estás, a dónde quieres llegar, lo idealizas y cómo le haces para llegar a ese estado deseado, viable. Y entonces hay todo un conjunto nuevo de diferentes metodologías que te van a servir. Por ejemplo, lo que sería QC Story 2, estás hablando de mejoras rápidas con enfoque de diseño, estás hablando de Design for Six Sigma, eventos Kaizen con enfoque de diseño, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos procesos, reingeniería de procesos, innovación, project management o gestión de proyectos, entre otros. Todos estos modelos son enfoques también que generan cambio, generan mejoras, pero no necesariamente a través del análisis de causa-raíz, entre muchos otros. Entonces, bueno, hay una gran gama. Hoy la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que es la que organiza los concursos nacionales de equipos de mejora e innovación y que también hace un congreso internacional de casos de mejora, tiene documentados más de 22 metodologías que pueden ser utilizadas por tu organización, a través de las cuales tú podrías documentar pues muchas mejoras, muchos cambios que se hacen dentro de tus procesos, dentro de tu organización, ya sea por los directores, los gerentes, los jefes, los supervisores, ingenieros, coordinadores, ¿verdad? Y personal en general. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta siempre va a ser, bueno, ¿y cómo voy a premiar o cómo voy a reconocer a las mejoras? Bueno, pues en primer lugar, hoy queremos hablar contigo de los siguientes tips. Estos tips tienen que ver con la evaluación del desempeño de la alta dirección, la evaluación del desempeño de mandos intermedios, la evaluación y reconocimiento de las ideas que, bueno, son viables, porque no todas las ideas que se pueden aprobar necesariamente se pueden implantar de inmediato, pero se pueden evaluar al menos en el estatus de una idea viable. Reconocimientos honoríficos, reconocimientos en especie, reconocimientos económicos, así como presentaciones internas, externas y concursos nacionales o internacionales, que no es nada nuevo en las organizaciones. A lo mejor tú que me escuchas, pues de hecho, si eres una empresa internacional o una empresa mexicana, pero con un corporativo, pues cuando ganas como un equipo de mejora dentro de tu unidad de negocio, te mandan al concurso corporativo, ¿verdad? Donde concursan todas las unidades de negocio de todas las empresas que conforman este consorcio. Si eres una empresa extranjera, bueno, pues hoy muchas empresas, sus premios van inclusive a que viajes a donde está el corporativo o donde está ya sea Norteamérica, Sudamérica, Asia, la India, Europa, a presentar tu caso. Entonces, cuando uno habla de sistemas de reconocimiento, estamos hablando de algo mucho, mucho, mucho más grande. Entonces, tip número uno, la evaluación de la alta dirección o de la alta gerencia de los directores, director general, directores ejecutivos, o si en tu organización la más alta autoridad es la gerencia general, bueno, el equipo de liderazgo, la gerencia de planta, la gerencia de operaciones, los gerentes como el top, ¿no? El equipo de liderazgo. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones al sistema de reconocimientos para la mejora continua? Pues en primer lugar, casi todas las organizaciones, independientemente de la mejora continua, tienen objetivos anuales alineados al negocio. Es decir, todos los gerentes y todos los directores tienen que declarar cuáles son sus objetivos para el siguiente año o para el siguiente semestre. Y tienen la costumbre de tener reuniones, ya sea trimestrales o semestrales, en las cuales se está revisando el performance, el desempeño de la organización. Y evidentemente hay una sesión de una evaluación de desempeño anual.
Entonces, el reto es cómo sumar a estos objetivos los que tengan que ver también con la mejora continua. En segundo lugar, es muy importante porque muchas organizaciones tienen ya desde su sistema de recursos humanos bonos o premios que están asociados a la mejora continua. Es decir, cuál es el bono directivo o cuál es el bono gerencial por el cumplimiento de los objetivos anuales. Ahí lo que habría que sumar son el número de objetivos como promotores de la mejora continua. Es decir, cuántos de esos objetivos que tiene un director o un gerente se ven realmente impactados por las iniciativas y los proyectos de mejora continua. Evidentemente, uno de los indicadores clave a este nivel es el retorno de la inversión sobre la mejora continua. Es decir, de todo lo que se va a invertir en capacitación, equipos, premios, pues cuánto se ahorra en realidad o cuánto se genera de valor agregado real. Y al final del año, pues cuál fue la inversión para poder hacer un retorno de inversión. Y muy importante es, de todos estos objetivos que tienen los directores y los gerentes, ¿qué porcentaje de la evaluación final va a ser específicamente por apoyar la mejora continua? Algunas organizaciones inclusive tienen un porcentaje dado solamente para 5S, pero aquí, es decir, por decir, el 5% de toda la evaluación de los directores o de los gerentes tiene que ver con el cumplimiento de las 5S. En términos del 5S, no en su escritorio, sino 5S en toda la organización. Entonces, de igual manera, pues, ¿qué porcentaje de ese bono final anual o de ese reconocimiento final o anual va a poder ser evaluado a través de las iniciativas de mejora continua o innovación? También es importante evaluar a un director y a un gerente la cobertura de todo el personal que está en mejora continua. Si la empresa es de 1,000 personas, ¿cuántas de esas 1,000 personas ya están activamente en iniciativas de mejora, individuales o en equipo? Y también otro métrico es cuántas de las diferentes áreas o procesos que tiene la unidad de negocio están ya haciendo, ejecutando diferentes modelos y metodologías de mejora continua. Y en base a eso se puede empezar a dar un reconocimiento a los directores y gerentes. Y pues tiene que haber una presencia de los directores y de los gerentes, de los equipos de liderazgo, en término de reconocimientos que llamamos casuales. Es decir, son un poquito, están estandarizados, pero depende del estilo ya de cada uno del director o gerente. Es decir, cómo van a manejar la comunicación interna para felicitar a los equipos desde el inicio de un proyecto, cuando arranca un proyecto, avisarle a toda la comunidad que este equipo acaba de nacer, que ellos son los miembros, que este es el tema que van a hacer. Obviamente, cuando el proyecto termina, pues avisarle a la comunidad, utilizar los mecanismos de comunicación interna. Todo esto es, obviamente, pues que la gente reciba una felicitación de su autoridad, del gerente, del director. Y cuando haya foros de presentación, pues es importante, como un reconocimiento casual, que esté la presencia de las autoridades, digámoslo de esa manera. Entonces, la alta dirección, sí, no es difícil asociar sus objetivos semestrales, trimestrales, semestrales y anuales con las iniciativas de mejora continua. Tip número dos. En este tip número dos, ¿cómo deberíamos nosotros de ver el reconocimiento en términos de los mandos intermedios y supervisores? Aquí realmente hay un hueco. Muchas organizaciones sí tienen sistemas de evaluación de sus directores o de sus gerentes, de los equipos de liderazgo, pero no necesariamente le están dando un reconocimiento por su desempeño a los mandos intermedios, a las jefaturas, a los coordinadores. Al personal que está en el sindicato, normalmente sí, por contrato, ya tienen una serie de bonos, bonos de productividad, bonos por desempeño. Pero es justo los mandos intermedios los que no todas las organizaciones tienen asociados reconocimientos. Yo te hago una pregunta. Si tú tienes 5S, está claro que si las 5S no funcionan, pues el director general no va a tener un premio. Pero ¿qué pasa con los que están todos los días, las jefaturas? ¿Ellos tienen un sistema claro de premiación o de reconocimiento por las 5S, por el número de mejoras rápidas, por el número de proyectos que ellos están coordinando? Y en muchas organizaciones la respuesta es no. Entonces, hay que ir diseñando ese sistema de reconocimiento para los mandos intermedios, que además, pues muchos son personal que en México llamamos de confianza o no sindicalizados, y no necesariamente aplica el tema de horas extras. Y sin embargo, pues están trabajando arduamente para cumplir con los indicadores de negocio.
Entonces, ¿cuáles son algunos de los métricos de desempeño que pueden ser interesantes para el reconocimiento de los mandos intermedios? Habría que tener muy claras las revisiones trimestrales de los, vamos a decirlo así, de las jefaturas y de los supervisores, que a lo mejor se mueven con indicadores mensuales, pero al menos de manera trimestral, hacer una evaluación del desempeño, obviamente anual, y estar monitoreando cuántas mejoras que se están generando en las diferentes áreas y procesos pudieran tener un nivel de propiedad intelectual para la empresa. Eso impacta directamente en un reconocimiento que pudieran tener estos mandos intermedios. El tema del bono o premio asociado a la mejora continua e innovación, los mandos intermedios debemos de también tener en consideración que ellos son los principales promotores de las iniciativas, son los que traducen los indicadores de negocio hacia los procesos de la rutina diaria. Por lo tanto, tenemos que estar monitoreando el número de iniciativas de mejora continua e innovación que hay en cada una de las áreas, en cada una de las jefaturas, en cada uno de los departamentos, en cada una de las líneas de producción o las líneas de servicio, las bodegas, los EDIs, si fueran hospitales, las clínicas, las sucursales. Y estar midiendo el impacto real de las iniciativas. ¿A qué me refiero con el impacto real? Es decir, hay que estar viendo siempre el flujo completo, porque un área puede estar mejorando su productividad, pero si en la siguiente área no es capaz de vender el producto o de distribuirlo o de sacarlo del centro de trabajo, pues entonces lo que se genera es un cuello de botella dentro de la empresa. Entonces, por más bien que esté un segmento del todo el proceso, no necesariamente quiere decir que mejora el flujo continuo o se incrementa el flujo de un proceso punta a punta. A eso nos referimos con el impacto real de las iniciativas. Y es importante que existan bonos que pudieran ser, o premios que pudieran ser de tipo semestral. No estoy hablando de dinero. Sí, pueden ser premios que son también honoríficos o que son en especie. Algunas empresas inclusive pues dan días de vacaciones a cambio de esto. También es válido. ¿Cuál es la cobertura entonces de la mejora continua en la organización? A nivel de jefaturas es muy importante saber de todo el personal de tu área o de tus procesos, cuántos ya están haciendo mejoras, cuántas áreas, líneas o segmentos de tu rutina diaria ya están haciendo mejoras y el número de mejoras por persona por mes. Ese es un indicador muy, muy importante. Es decir, si tienes una mejora por persona por mes, pues ya estás llegando a un nivel muy interesante en términos de un sistema de mejora continua. Y eso tiene que ser, reconocido, medido primero y evidentemente reconocido. Ya después platicaremos en otros tips de cómo evaluar este tipo de iniciativas de las personas. Los mandos intermedios, jefaturas y los supervisores, es muy importante su presencia y su reconocimiento, que llamamos casual, porque cada quien puede tener su propio estilo para hacer este tipo de reconocimientos, sobre todo en la felicitación de sus equipos, bueno, si son mejoras colectivas, mejoras en equipo, o de los individuos, en caso de que sean mejoras individuales, la felicitación al inicio y al término de un proyecto. También a lo largo del proyecto, cómo ellos están dando mentoría, cómo los mandos intermedios están participando, guiando a los equipos, no solamente regañando, sino ayudándoles a ir haciendo mejor su trabajo. De hecho, es muy importante que el mando intermedio pues, crezca, haga crecer al personal en su matriz de competencias laborales, es decir, en su capacidad para hacer mejora continua e innovación. Y evidentemente estar haciendo la lectura de las minutas que los equipos cuando se reúnen o las personas cuando hacen un proyecto tienen que estar haciendo una minuta de qué es lo que estuvieron haciendo durante las diferentes reuniones. Entonces, son algunos de los métricos que nos ayudan a guiar conductas que finalmente pueden ser reconocidas por la organización. Tip número 3. En este tip número 3, es muy común que dentro del mismo sistema de mejoras haya un primer paso que es la etapa en donde la persona conceptualiza o detecta una mejora y conceptualiza una posible solución. Pero siempre se ha recomendado que antes de que ejecute una mejora, pues sea esta mejora revisada, ya sea por su jefe inmediato o el jefe del jefe o un gerente o un comité. Esto lo hacen muchas organizaciones. Pero sí es posible detectar que llega a haber mejoras que por el momento no se implantan, ¿verdad? Hasta que se dé una condición propicia. Por ejemplo, si va a haber un paro, si va a haber un cambio del equipo, un cambio de un insumo. Pues la idea como tal es muy buena y a lo mejor no se va a poder implantar en ese momento o nunca se va a implantar. Pero el hecho de que se genere una buena idea viable como una propuesta de mejora merece un reconocimiento.
Entonces, cuando solo son propuestas, ¿cuál debería de ser la manera o los criterios que se pueden utilizar para estarlas evaluando? En primer lugar, es la originalidad y creatividad, es decir, ¿es una idea nueva o es una réplica de una idea, de una mejora que ya se hizo en otra unidad de negocio, en otra sucursal, en otro almacén, pero lo único que se está haciendo es traerlo a la organización? Muy bien. Entonces, la originalidad y creatividad, digo, lo voy a decir así tan sencillo, con una escala de Likert del 1 al 7, o haces una escala de 1 punto a 10 puntos, y si es totalmente nueva y es muy creativa, pues 10 puntos. Si es una réplica, pues a lo mejor 5 puntos. ¿Está bien? Pero uno tendría que generar ese tabulador dependiendo de las diferentes condiciones. Acuérdense que oficinas no es igual que las áreas de operaciones, en diferentes, dependiendo del tipo de sector de la organización. Si tú como empresa quieres promover el trabajo en equipo, entonces las ideas que son colectivas pues tendrían más puntos que las ideas que son individuales. Si la idea que propone la persona tiene una alta posibilidad de ser replicable, que se puede replicar en otras líneas, en otras áreas, en otras empresas del mismo grupo empresarial, bueno, pues entonces tendrá más puntos. Si es una idea que solo se puede aplicar de manera local, pues tendrá otro nivel de puntaje. Todavía no se implanta. Si a ti lo que te interesa es promover la seguridad, ya sea la seguridad física o la seguridad patrimonial, security and safety en inglés, pues entonces habría que darle un puntaje si es que quieres promover que las mejoras de seguridad tengan mayor valor dentro de tu sistema de reconocimiento. Y también se evalúan otro tipo de rubros que pueden ser si son ahorros potenciales en términos de calidad, defectos, no conformes, golpes, abolladuras, fallas, errores, mejoras de tiempos, mejoras de entregas a tiempo, completas, reducir los costos, ahorrar espacio y también mejorar la articulación entre los diferentes departamentos. Es decir, habría que definir cómo están tus métricos desplegados a lo largo de la organización, los cuales te van a permitir saber todo esto. Y finalmente, también pues la duración o la durabilidad o continuidad de la mejora, porque hay mejoras que a lo mejor en menos de un año pues ya habrá que pensar en otra solución, o habrá mejoras que puedan durar 2-3 años en la operación. Entonces, no hay una escala todavía en esta lista que te presentamos, pero sería una de las formas en las que podría uno ir evaluando las diferentes ideas cuando todavía no se pueden implantar. Yo realmente sí recomiendo que los sistemas de mejoras siempre tengan implantación, es decir, que ya sean implantadas para poder ser evaluadas. Pero reitero, hay casos en lo que se puede evaluar por el momento es solo la idea, porque se tiene que buscar el momento propicio para buscar la implantación, y eso no quiere decir que la persona no tenga evaluada su porción, nada más, de la idea. Aquellas ideas que sí están implantadas, pues evidentemente los criterios de evaluación de la idea no solamente es por el impacto que tuvo económico, sino es una suma entre los puntos que pudiera ganar por la creatividad, la individualidad o trabajo en equipo, el alcance de la idea, como el impacto que tiene ya una vez que ha sido implantada. Entonces, una de las cosas que es importante recordar es que el reconocimiento en general se debería de otorgar una vez que la mejora está implantada, pero la persona va recibiendo un primer reconocimiento por el puntaje que tiene solo por la idea o la concepción de esta nueva forma de hacer las cosas. Tip número 4. Reconocimientos que llamamos honoríficos. Reconocimientos honoríficos. ¿Cuáles son estos reconocimientos honoríficos ya en la práctica? Los reconocimientos honoríficos pueden ser casuales y otros que vamos a ver después que son reconocimientos más formales, más estándar en toda la organización, en donde todos se tienen que adecuar, repito, a este procedimiento. Pero los casuales normalmente recomendamos que exista a lo largo del proceso de solución de problemas o a lo largo de un proceso de innovación, existan, pues que además es de buen gusto, ¿no?, visitas físicas de los jefes, de los gerentes o de los directores a las áreas para felicitar a las personas cuando se forma un grupo, cuando están a lo largo de un proceso de un proyecto, cuando se termina un proyecto. Y esto puede ser, repito, como dice en la lámina que están viendo, visitas, cartas. Bueno, ahora se usa más email que cartas, pero bueno, cartas, llamadas directas. Yo diría antes sería por teléfono. Bueno, ahora sería por medios como el Teams o el Zoom o a lo largo de una junta determinada, pues
de buen gusto felicitar a las personas por el esfuerzo que están haciendo en términos de sus proyectos de mejora. Dos, cuando les toca ser jurado, ya sea en un foro interno, ¿verdad?, de la organización, pues siempre es importante hacer un comentario positivo a los equipos. Y tres, siempre que hay una presentación de un equipo, sea concurso, sea ensayo o sea una sesión básicamente de avance de proyecto, es muy importante que se dé una retroalimentación positiva, no de felicitación, una retroalimentación objetiva, pero positiva, a los casos de mejora que se están presentando. Estos llamamos, los llamamos honoríficos o casuales. Ya si ustedes quieren, al igual que algunas organizaciones usan post-its, pegan los post-its en las oficinas o en los cubículos de las personas, aunque esto aplica más en oficinas que en una fábrica, ¿está bien? Poner globos y cosas como en los cumpleaños. Pero eso pues, entra dentro de los reconocimientos que llamamos casuales. Sin embargo, ya dentro de los reconocimientos que son formales, que son estándar, cada vez que se arranca un proyecto, sea individual o sea en equipo, pues tiene que haber una ficha de proyecto. También se le conoce como el acta de nacimiento. En teoría de proyecto se dice Project Charter. Entonces, una vez que se da el nacimiento de ese proyecto, pues es muy importante que se documente el inicio. El acta de nacimiento, Project Charter o la hoja de proyecto. También es muy importante que se tome una foto de la persona o del equipo y que esté insertado dentro de esta acta de nacimiento. La verdad es muy recomendable que esta ficha esté pegada en el área de trabajo para que cualquier persona que entra al área sepa que en ese proceso, en esa línea, está el equipo, las hormigas, los titanes, los grandiosos, y ahí está la foto, este es su proyecto actual, cuántas juntas llevan, cómo van evolucionando. Todo eso es parte de un reconocimiento honorífico porque la empresa es quien lo promueve. Tiene que haber avisos en el órgano interno de comunicación y, por supuesto, tendría que haber una carta de felicitación por parte de las autoridades cada vez que se termina el proyecto. Yo diría que pues, en algunos casos es carta, en algunos casos ya es un diploma, cualquiera de los dos está bien. Es importante dentro de los sistemas honoríficos la promoción de los equipos a su participación en foros internos o foros externos. Es decir, el gerente debería de promover que los equipos que hacen bonitas mejoras pues presentaran en algún congreso, en alguna convención, en algunas de estas semanas de ingeniería, de administración, de ciencias sociales, que hacen los estudiantes sobre todo, pero en las diferentes universidades siempre están buscando la participación de los centros de trabajo dentro de sus coloquios o dentro de sus seminarios o semanas académicas. Entonces, pues promover que tu personal vaya y presente en esos foros es muy importante. Al final van a tener un reconocimiento por parte de esta organización. Si presentan en una convención o en un foro externo, pues automáticamente ya tendrían la ficha bibliográfica donde aparece en las memorias del evento la presentación de este tipo de casos, de estudios del caso. También el reconocimiento por cada 5 mejoras, ya sea por persona o por equipo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si una persona cumple 5 mejoras, pues habrá que darle un diplomita o algo. Después, si hace 10, pues sería otro tipo de diploma. Y cuando cumple 15, 20, 30 y así sucesivamente, pues irá siendo diferente el diploma de papel o de PDF, y luego de papel, después una placa, luego un trofeo. Pero habría que ir evolucionando para que las personas vayan teniendo ese récord por el número de mejoras. Puede ser cada 5, puede ser cada 10, eso lo deciden ustedes. Pero va de la mano con un sistema honorífico, porque no es económico, que se le va dando al personal. Tip número 5. Reconocimientos en especie. ¿A qué le llamamos los reconocimientos en especie? Los reconocimientos en especie tienen que ver con algo que tiene un valor, pero que no necesariamente se otorga dinero. Y en este reconocimiento en especie, algunas organizaciones lo hacen antes de que arranquen el proyecto de mejora, es decir, hacen uniformes, pines, parches, que se los pegan al uniforme o al casco, como anunciando el kickoff o el arranque de un sistema de mejora continua. Pero bueno, la mayoría, la verdad es que otorga este tipo de premios hasta que arranca el proceso. Entonces, hasta que el equipo no complete su primera mejora, pues entonces se le puede dar un botón, un pin, un distintivo que lo puede colgar en su uniforme, si es que está permitido utilizarlo. Y por supuesto, artículos que se consideren promocionales por el número de mejoras que van implantando.
Así como habíamos dicho, cada 5 mejoras o cada 10 mejoras, la persona puede también, además de un diploma, tener un regalo en especie. En los equipos, pues hay una diferencia entre darle un premio al equipo cuando cumple 5 proyectos, 10 proyectos, 15 proyectos, pero hay personas dentro del equipo que a lo mejor se cambiaron de área. Entonces, en la cuenta individual, el equipo ya tiene 10 proyectos, pero la persona en su cuenta individual apenas lleva 2. Entonces, la persona en lo individual puede ganar bajo un tabulador de premios y el equipo a través de otro tabulador. Pero en especie, aquí estamos hablando básicamente de promocionales, playeras, gorras, tazas, chamarras, que se van incrementando en su nivel, ¿no?, de valor, dependiendo del número de mejoras que se hacen. También se recomienda darle un premio a la persona que hizo el mayor número de mejoras en un año. O sea, ¿tú qué le darías a una persona que te hace 1,000 mejoras en un año? A diferencia del que hace solo una mejora por persona por mes, que solo hizo 12 mejoras. Tiene que haber un premio y en general es en especie, porque no necesariamente todas las mejoras tuvieron un alto impacto económico. Y premios por antigüedad del equipo o del individuo haciendo mejoras. Si una persona que lleva 5 años consecutivos haciendo mejoras dentro de la organización, pues a lo mejor se merece que lo mandes a que vaya una visita a una planta. Si tú tienes diferentes fábricas o sedis o centros de trabajo, pues que vaya a visitar otros centros. Ese puede ser un buen premio. Es una visita de estudio, por supuesto. También podría haber cupones u otro tipo de reconocimientos que se conocen como reconocimientos en especie. Tip número 6. Reconocimientos económicos. Los reconocimientos económicos tienen una característica particular. Es decir, tiene que haberse evaluado el impacto real de la mejora. Es decir, en términos económicos. Tiene que haber, de alguna forma, verse impactado el estado de resultados, el P&L, como se dice en inglés. Tiene que estar eso reflejado. De lo contrario, la empresa no podría dar un premio económico de sus utilidades. Tiene que estar dada sobre ese ahorro o esa mejora en la productividad o en las ventas. Y en ese sentido, pues algunos de los elementos que son importantes cuando uno va a dar un reconocimiento de tipo económico es que normalmente pues, se hace la evaluación tal cual del impacto y beneficio económico. Por eso es importante que dentro de este sistema, en el diseño, estén involucrados las personas de finanzas, que son las que mejor conocen cómo funciona esta parte contable y financiera de la organización. Si llegara a haber ahorros de espacio físico, pues tiene que haber una interacción directa entre el ahorro del espacio y el impacto sobre el beneficio económico que tiene la organización. Si se ahorraron una renta, por ejemplo, ¿está bien? Si dejaron de rentar locales porque se ahorraron el espacio interno, ahí hay un impacto directo hacia la organización. Términos de eficiencia, productividad, pero del flujo completo. No solamente mejoré la eficiencia de este segmento, pero el siguiente es el almacén, el siguiente es ventas o distribución y después es ventas, pues tiene que mejorar el flujo de toda la cadena, porque una de las cosas que suele pasar es que un segmento de la cadena hace una mejora, pero ahora el cuello de botella se convierte en el siguiente proceso. Eso quiere decir que a la salida todavía esta mejora de la eficiencia inicial no se ve reflejada al final del proceso. Entonces, esta eficiencia y productividad, la recomendación es que se vea reflejada en el último punto de la cadena. ¿Está bien? En el rendimiento final. Impacto ambiental también se puede evaluar en términos económicos. La optimización del recurso de la inversión, es decir, se ahorró en el presupuesto, se ahorró en el manejo de los recursos internos de la organización. Reducción de riesgo. Aquí normalmente son eventos que no han sucedido, pero tampoco quieres que sucedan. Tanto de seguridad safety, seguridad física, como de seguridad patrimonial o security. Entonces, cualquier mejora que pueda reducir la probabilidad de riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el grado de severidad, la capacidad de detección y la capacidad de control de un evento adverso, claro que se puede esto calcular en términos económicos, sobre todo cuando lo ve uno reflejado en términos de, en caso de un siniestro, cuánto tendríamos que pagar de la prima, o al revés, que gracias a estas mejoras la empresa baje su prima de riesgo. Es un ahorro muy interesante para la organización. La continuidad del impacto, que ya hemos
mencionado es importante. Es decir, no es lo mismo una mejora que solo va a durar 2 meses a una mejora que va a durar varios años. Y aquellas mejoras que tengan pues, posibilidad de ser propiedad intelectual, una patente, derecho de autor, pues evidentemente tienen un impacto directo sobre las finanzas de la empresa y merecen un premio a quienes otorgan o generan este tipo de mejoras. Ahora, lo que es importante es que tienen que definir las reglas y el proceso de evaluación de las mejoras, porque lo que sucede muy comúnmente es que es un comité el que evalúa todas las mejoras de las personas. Cuando nada más tienes 20 mejoras al año, pues un comité las puede revisar. Pero cuando tienes una mejora, 2 mejoras, 3 mejoras por persona por mes, pues llega un punto en el que el comité ya no puede revisar en tiempo y forma todas las mejoras. Entonces, ¿cómo vas a generar esa evaluación de reconocimiento económico? No lo puedes hacer una vez al año porque sería un trabajo tremendamente arduo. Tendría que ser un poco más dinámico. Entonces, dentro de las reglas debe estar la definición del dominio de responsabilidad en la aprobación de las mejoras. Es decir, ¿quién puede aprobar esa mejora para que se ejecute? Y cuando no puede hacerlo, ¿cómo la escala a un comité o al gerente? Estoy hablando de que todas las jefaturas deberían de poder aprobar las mejoras de todo el personal en los procesos. Pero también debería haber un sistema, básicamente con tabuladores o con puntos, que permita que también pues, todas las jefaturas, si no es que los supervisores, pudieran estar aprobando el nivel de impacto de las mejoras. Es decir, no tienen que hacer un cálculo muy sofisticado para decir ahorramos $10,000 o ahorramos $100,000. Simplemente es decir, esta mejora está en una banda A, B, C o D, más o menos, lo sabemos, el que lo puede saber es la jefatura, y él mismo va aprobando la implantación y una vez que se termina va aprobando el impacto. Y solo cuando el impacto supere su límite de responsabilidad, lo escala a un comité que tendrá que hacer una evaluación un poco más sofisticada del impacto de esta mejora. Tiene que haber una definición de descuentos o de méritos. Y eso si ustedes creen que es importante que no queramos que estén compitiendo las mejoras del personal general con las mejoras que propone un gerente o un director general. Entonces, en algunas organizaciones sí existe la obligación de que todos tienen que hacer mejoras durante el año, pero las mejoras que hacen, entre más arriba estás en la estructura jerárquica, si eres director, gerente, pues el puntaje que te ganes, pues nada más te va a valer el 50%. ¿Está bien? A diferencia de un operador de máquina, cuyas ideas y sus puntos siempre van a valer el 100% para obtener algún tipo de reconocimiento en especie o reconocimiento económico. Y tiene que haber premios especiales en términos de qué tan replicable es, número de mejoras al año y si estas ideas ya implantadas son sujetas a propiedad intelectual o no. Todo esto tiene que estar considerado en tu sistema de reconocimientos. Tip número 7. El tip número 7 es que tu sistema de reconocimiento tiene que incluir que las personas expongan sus casos dentro de la organización. Yo pienso que hay muchísimos adultos que hace muchos años que no se paran enfrente de las personas, de un público, para ponerse a prueba, para exponer, para recibir retroalimentación, cosa que hace que pues, también seamos personas diferentes y mejores todos los días. Es decir, los introvertidos tienen que aprender a ser un poquito más extrovertidos y los que hablan mucho también tienen que aprender a moderarse. Entonces, las presentaciones internas son muy importantes. En el ecosistema de este grupo de presentaciones están los que son foros, convenciones, concursos internos, si es que tú quieres hacer un concurso interno dentro de tu organización o un foro interno para premiar a tu gente. O quieres que participen en congresos, seminarios y jornadas académicas. Uno a veces cree que no, pues yo no soy investigador, yo no tengo por qué presentar en un congreso. Pero si vieras que sí, es decir, hay muchos congresos que permiten la participación de casos reales de éxito. Nada más tienes que cuidar que no estés dando la receta de cocina a la competencia. Tienes que proteger una serie de datos en el artículo que vas a presentar. Pero esto es totalmente curricular y la gente puede decir que presentó en un congreso, en un foro, en una convención. Vamos a hablar entonces ahora de la parte interna únicamente. El tip de qué pasa cuando vamos a presentar de manera interna.
De manera interna, puede haber un reconocimiento como representante del área. Las empresas que ya están haciendo cientos de mejoras al año, pues normalmente pueden decir que tienen un representante de su área para concursar o eliminarse en un torneo de mejoras con todas las áreas de una misma gerencia. Muy bien. Entonces, pues como representante de un área, pues tiene que haber un reconocimiento por parte del gerente, de la jefatura, ya sea un diploma, una presentación en la gerencia, un premio, ya sea una comida, una cena, un cupón o algo que permita que todos sepan que de todos los equipos de mi área, este es el que nos va a representar. Es como si fuera un torneo. Después está un reconocimiento cuando eres el representante de la gerencia, cuando concursan varias áreas y como gerencia sale uno, dos o tres equipos a representar a nuestra gerencia o a nuestra dirección, si fuera el caso, la dirección de finanzas o la dirección de operaciones o la dirección de mantenimiento. Ahí tiene que haber otra serie de reconocimientos en especie, honoríficos, económicos, pero normalmente pues el simple hecho de ser el representante ese año de tu gerencia pues merece un reconocimiento en especie también. Ahora, ¿qué pasa si esta empresa también hace un foro donde ahora concursan o presentan todas las gerencias y tu equipo sale ganador? O individualmente, el caso de mejor individual, sale ganador del centro de trabajo, de tu planta o de tu head service o de tu fábrica o de tu oficina. Pues ahí tiene que haber toda una serie de reglas que van desde que eres el ganador del área, el ganador de la gerencia o dirección y el ganador del centro de trabajo. Como lo puedes ver en este tip, pues la verdad, cartas, felicitaciones, presentación en el órgano interno de comunicación, entre otros. Ahora, si además ganas el foro interno, pues además de cartas, trofeos, artículos en especie, gadgets, electrodomésticos, entre otros, monedas, ¿no? Pues debería de haber también una publicación y difusión en todos los medios de comunicación de la organización. Nuestra sugerencia o mi sugerencia es que cuando ganas tú como representante de tu planta o de tu grupo empresarial, de tu área, de tu fábrica o de grupo empresarial, pues ¿por qué no participas en un concurso interno? Un concurso externo, perdón. Existen concursos nacionales e internacionales de equipos de mejora e innovación. Entonces, ¿por qué no premiar a este tipo de equipos en este foro, por lo menos a nivel nacional? Tip número 8. Presentaciones externas, es decir, foguear a las personas que se merecen, pues presentar su caso exitoso fuera de la organización, fuera de la fábrica, fuera del centro de trabajo, fuera de la oficina, porque existen muchísimos foros estudiantiles, académicos, congresos, convenciones, en línea o presenciales, en donde están ávidos de escuchar casos de mejora. Entonces, pues uno de los reconocimientos es pagar todo lo referente a este tipo de foros para que mis equipos o la persona que hizo una mejora pueda presentar en ese congreso o en esa convención o en ese concurso. Entonces, dentro de estos foros o convenciones, es muy importante pues tener muy claras las reglas de los gastos para la participación del foro. Es decir, tú como recursos humanos o el área de mejora continua tienes que tener el presupuesto de todo este camino. Todos los tips que hemos dado el día de hoy van a requerir un presupuesto. Todos los tips van a requerir de un presupuesto. Y no es lo mismo solo pedir para unos regalos que pedir para los regalos, los diplomas, los reconocimientos e inclusive si lo autoriza el equipo de liderazgo, pues intentar ir a un foro o a una convención. Todo eso tiene costos. Costos de viáticos, costos de los eventos mismos, ¿verdad? Pero que van a ser agentes de cambio o van a crear agentes de cambio en tu organización. Ya el foro a donde participes normalmente se encarga de los reconocimientos. Les van a dar un diploma, les van a dar un trofeo, una placa, lo van a publicar en las memorias que son académicamente válidas. Y además te van a dar alguna carta de agradecimiento a la empresa por haber pues, participado en foros de este tamaño. Y todo esto lo puedes utilizar en comunicación interna dentro de la organización. Entonces tiene mucho sentido apoyar inclusive a las universidades de tu ciudad con personas de tu empresa que están haciendo mejoras para que los estudiantes de diferentes carreras puedan escucharlo. O inclusive a nivel preparatoria. Hoy realmente ya muchas de las herramientas de calidad se enseñan desde la preparatoria en México. Tip número 9. Uno de los reconocimientos más importantes es que tengas dentro de tu sistema de reconocimientos
un concurso. Un concurso, pero ya no local de tu empresa, sino un concurso externo. Y en este sentido existen concursos nacionales o concursos internacionales, ¿verdad? O convenciones internacionales de círculos de calidad, por ejemplo, en Japón. Pero pues sí se dan premios oro, plata, bronce, ¿no? O sea, sí es un concurso. Entonces, en este sentido, los concursos nacionales o internacionales, pues también le dan un premio a las personas que hacen las mejoras, pero también a la organización que patrocina a sus equipos para que vayan a este tipo de concursos. Un ejemplo de esto, y del cual pues tenemos webinars donde hablamos de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, que de hecho pues desde 1990 ha estado promoviendo los concursos nacionales de círculos de calidad y equipos de mejora y equipos de innovación en México, pero pues participan ya equipos de todo el continente americano en sus diferentes idiomas. Pero lo importante es que ustedes sepan que por lo menos en el continente americano existe una asociación que organiza el concurso nacional de equipos de mejora e innovación. Repito, pueden participar equipos de cualquier parte del continente americano. Si tú me estás viendo en Europa, también en Europa tienen concursos similares, no tan activos como lo tienen en Asia y no tan activos como los tenemos hoy en México. Pero un concurso externo, pues el primer reconocimiento que hace la empresa es que le paga a la gente el ir a la final, el ir a la eliminatoria. En algunos casos es presencial, en algunos concursos es online, la eliminatoria. Pero, pues, si pasas a la final, pues el compromiso de la empresa es mandarte. ¿Está bien? Si eres una empresa global, pues lo hacen muchas organizaciones. Si sales ganadora del evento en México, de tu planta en México, pues después vas a presentar a Estados Unidos y si ganas en Estados Unidos, que es Norteamérica, la región de Norteamérica, y la empresa es europea, pues la gran final de todas las empresas del grupo, pues a lo mejor es en Alemania o es en España o es en algún otro país y la empresa se compromete a mandar a la persona o al equipo al concurso corporativo en el país donde se haga. Si eres asiático, pues es igual, es decir, pues ganas a nivel México, te eliminas a nivel de Norteamérica y a lo mejor te mandan a Japón o te mandan a Corea o te mandan a China a eliminarte a el evento corporativo, no, a la gran final que ya sería el evento allá. En el caso de un evento nacional como el que les menciono de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, pues bueno, pues si existe esto, yo les recomiendo que vean los webinars que tenemos donde pues explica todo esto de cómo es el concurso nacional, pero el evento, la gran final es normalmente a finales de octubre o a principios de noviembre, ¿verdad? Y es un evento público. Tú puedes ir a ver a los otros equipos. Más o menos son como 50 equipos de todo el país, ¿no? De México, que participan en diferentes modelos y metodologías. Pero bueno, si tú eres uno de estos equipos que gana como el representante de tu empresa, pues entonces tienes que ir a la eliminatoria. Te inscribes y si pasas como finalista, yo pienso que debe haber un reconocimiento de la empresa. Porque ya ser finalista, pues es un gran logro a nivel nacional. Debería de haber una ceremonia en la planta y debería de haber también pues un reconocimiento por ser finalista de tu empresa. El mejor reconocimiento es que pues te van a pagar todo para ir a la final, ¿no? Para ir a un evento en la final. Y utilizar la publicación y difusión en medios internos de comunicación. Ahora bien, si pasas a la final, entonces el reconocimiento es todos los gastos para ir a la final. En el caso del Concurso Nacional de México, ¿verdad? Pues normalmente se hace en un lugar de playa, Cancún, por decirlo. Entonces, todos los gastos para que los 50 mejores equipos de México y bueno, y de los países que participan puedan ir a Cancún, pues es pagado por la empresa. Ese ya es parte del sistema de reconocimientos. Si además ganas el evento, pues yo digo que debe de haber un reconocimiento. Si ganas uno de los diferentes premios que se otorgan en estos concursos, si te mandan a Japón y además ganas el evento allá en Japón o en Alemania o en Italia o en España, donde te manden, y México, el equipo mexicano, el equipo de mejora mexicano, se trajo el premio a la planta establecida aquí en México, pues caray, yo pienso que debe de haber pues cartas, diplomas, bueno, todo lo demás se los va a dar el concurso, por supuesto, trofeos y reconocimientos propios del concurso en el que participes, pero la empresa en sí debería de pensar traer a las familias y premiar a todas las personas que se han ganado ya un evento a nivel externo y bueno,
nacional o internacional. Y hacer uso definitivamente de los medios de comunicación internos para seguir promoviendo que la empresa está comprometida con la mejora continua. Conclusión. Los sistemas de reconocimiento tienen un impacto directo y comprobable en las culturas organizacionales. La verdad es que uno tiene conductas diferentes dependiendo de las cosas o ecosistemas, de lo que se premia, lo que se castiga, lo que se reconoce. Entonces, en este sentido, el sistema de reconocimientos es sumamente importante en tu organización. El tema o la pregunta que nos hacen, ¿cómo hacer un sistema de reconocimientos para la mejora? Espero que el día de hoy te quede claro con estos 9 tips. No es un tema nada más de cómo voy a premiar un caso de mejora. Eso yo creo que lo puedes hacer muy rápido. Pero un buen sistema de mejora tiene que considerar todo lo que hemos platicado hoy. Muchas empresas empiezan con 5 S. ¿Cómo vas a reconocer las 5 S? Luego haces mejoras rápidas, Short Kaizen, Teian Kaizen. ¿Cómo las vas a reconocer? Equipos de mejora, ya círculos de calidad, equipos de alto desempeño, equipos autodirigidos, comités, grupos de Lean. ¿Cómo los reconoces? ¿Cómo documentas? ¿Cómo reconoces? Mejoras enfocadas, ya muy dirigidas a ciertos indicadores de negocio, o mejoras que son totalmente transformacionales, que duran más de un año en una empresa, que son proyectos de inversión. ¿Cómo vas a documentar? ¿Cómo vas a concursar? ¿Cómo vas a escribir un libro si fuera necesario? Entonces el reto está en cómo documentar y cómo tener esta base de datos indexada, que es lo que también está asociada a la capital, al capital intelectual. La clave de un buen sistema de reconocimiento entonces está en que esté diseñado para tener la capacidad de escuchar a todo mundo y poder canalizar de manera generosa, escuchar y luego traducir esas mejoras en mejoras reales. Generar un clima que permita esta participación, y el sistema de reconocimientos juega un papel fundamental en un clima participativo de mejoras. La documentación es un sistema que pues hay que construirlo en base de cada empresa. Si bien existen softwares para hacerlo, es muy importante que cada empresa adapte a las necesidades y a la filosofía propia de cada quien. Y evidentemente, pues el premio, los diferentes tipos de premios honoríficos en especie, económicos, salidas hacia afuera de la organización, concursos y foros internos, foros de intercambio y demás, son parte de un buen sistema de reconocimiento. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Tenemos ya muchísimos, cientos de webinars, y tenemos también videos cortos que llamamos Tips in Bits, para que puedas estar en contacto con nosotros. Suscríbete, toca la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subimos nuevos contenidos, y por supuesto nos hagas un like en nuestros videos, es muy importante. Nos puedes hacer comentarios y preguntas en la zona de videos, y estaremos siempre a tus órdenes para poderte servir, platicar contigo. Escríbenos a comunidad@kaizen.com. A continuación, podemos pasar entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas.